Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el tema suma de fracciones con igual denominador de tercer grado. Espero que estén listos porque comenzamos. Como recordarás, una fracción representa una porción de un entero dividido en partes iguales y está representado por dos números. Uno que se llama numerador y que nos indica la cantidad de porciones que vamos a tomar del entero, y el de abajo que se llama denominador y nos indica el total de partes en las que está dividido nuestro entero. Ahora bien, cuando realizamos una suma, lo que vamos a realizar es sumar solamente los numeradores y el denominador se queda igual. Si vemos en los dibujos, vamos a observar por qué sucede esto. En el primer dibujo tenemos coloreada un octavo. En el segundo dibujo tenemos coloreados 3 octavos. Y al final tenemos coloreados 1 más 3 octavos, un total de 4 octavos. Como está dividido en 8 partes iguales, las partes siguen llamándose octavos. Entonces, sumamos numeradores 1 más 3 igual a 4. Y como tengo octavos más octavos, mi resultado van a ser octavos. Veamos otro ejemplo. Si yo sumo 1/4 más 3/4, ¿cuánto obtendré? Bueno, lo realizaremos primero de manera gráfica. Entonces coloreo en el primer cuadrado 1/4, en el segundo cuadrado 3/4 y en mi tercer cuadrado los voy a colorear todos juntos. Primero 1/4 y luego 3/4. Como puedes observar, el resultado de juntarlos fue 4/4. Que si lo hacemos de manera numérica es lo mismo que sumar numeradores 1 más 3 igual a 4 y dejar el denominador igual, cuartos más cuartos igual a cuartos. Bueno, espero que te haya servido esta explicación y nos vemos hasta la próxima.